Benvinguts, benvingudes. Com sempre que fem una sessió de Media Antena Catalunya, donem les gràcies al Departament de Cultura, que a través de l'ISEC permet tots els actes de Media Antena Catalunya, a l'agència, a Brussel·les, a l'Unitat Mèdia, molt especialment i de forma molt carinyosa al Festival de Cinema Internacional de Sitges, on som avui, perquè són grans col·laboradors en èpoques on és difícil. Per exemple, aquesta mateixa sala, que és fantàstica, publicitat, en moments on el festival evidentment necessita de finançament, com totes les activitats culturals en aquest país. Llavors, són uns grans col·laboradors i els donem gràcies tant al festival com al seu equip i, com sempre, a l'equip de Media Antena Catalunya, que treballen dur perquè arribeu a estar aquí còmodes i que tot estigui enllestit. És la meva feina parlar-vos 5 segons d'Europa Creativa. Europa Creativa entrarà en vigor el proper gener del 2014 i és un programa marc on dins hi haurà dos programes, el programa Mèdia, que continuarà, i el programa Cultura. El programa Mèdia, que actualment coneixeu, mantindrà la seva filosofia. Passarem de 18 línies a 20 línies. Hi haurà més pressupost que el passat programa Mèdia, els passats 7 anys, hi haurà més pressupost. S'admetran projectes de videojocs dins de la línia de desenvolupament. Tindrem una nova línia per Film Literacy, que és educació audiovisual, i iniciatives de Media Literacy. I, per exemple, l'I2I desapareixerà per deixar pas, es cobrirà la seva funció, una nova eina de finançament transversal. Sé que sembla uns titulars encara que no els podeu col·locar d'una forma clara, però serà possible i espero que sigui d'aquí molt breu. Encara no hi ha informació d'aquestes línies, però esperem tenir-la novembre, com a molt tard desembre, perquè heu d'estar enllestits amb tota la informació per si voleu demanar finançament, com us deia, a les properes convocatòries, que és el gener del 2014. Teniu materials que us hem distribuït a les carpetes, teniu guies disponibles i teniu tota la informació sempre al lloc web de Media Antena Catalunya. Hi ha un servei de subscripció per rebre totes les notícies. Si ho considereu oportú, us podeu subscriure i així rebreu informació de les noves línies, així com de quan farem aquesta gran jornada de presentació de les noves línies Mèdia dins d'Europa Creativa, que, com us deia, ha de ser els darrers dos mesos d'aquest any, o com a mínim esperem que per calendari sigui així. Dins de la carpeta que us hem donat hi ha una enquesta que, com sempre, a tots aquells que heu vingut a més d'un acte de Media Antena Catalunya, veureu que sempre demanem la vostra opinió constructiva de què us ha semblat la jornada d'avui, si ha complit els objectius que esperàveu i també suggeriments pel futur. És important per nosaltres que, independentment de quan marxeu d'aquesta jornada, ens la torneu complimentada. L'ordre del dia d'avui serà primer un ponent, després un networking que inclou una pausa pel cafè i dos ponents més seguits d'unes preguntes i un debat. Per nosaltres, perquè és important que us quedeu aquest coffee break, aquesta pausa pel cafè, doncs per fer aquest networking, perquè us coneixeu, perquè tingueu un accés directe als nostres ponents i per si voleu entre vosaltres plantejar alguna qüestió d'una forma més privada que no pas fent preguntes aquí, tot i que, com sempre, agraïm la interactivitat. Necessito acabar perquè ja se m'acaba la veu. I així, doncs, sense més, agrair-vos que sigueu aquí d'una hora tan bon matí un divendres a Sitges. Vull presentar-vos a l'Álvaro Alonso, que serà el nostre primer ponent, que ens parlarà de la seva experiència com a productor executiu. Moltes gràcies, Álvaro, i tot teu. Buenos días a todos. Vamos a ver si consigo que esto empiece. ¿Cómo se da? Que yo... Ah, bueno.
Buenos días, mi nombre es Álvaro Alonso. Me han invitado aquí, creo, porque soy el productor de El Mundo es Nuestro, una peli de Alfonso Sánchez en coproducción con Mundo Ficción, y Carmina Revienta, dirigida por Paco León, que fueron dos películas de bajo presupuesto que hicimos el año pasado y que tuvieron bastante repercusión. Haciendo un poco un... Cuando me dijeron que tenía que hablar del low cost, dije, ¿yo por qué he hecho películas low cost? Entonces, el planteamiento un poco, la reflexión que empecé a hacer de qué es el low cost o por qué estamos haciendo low cost, era en principio que no nos queda otra, ¿no? Que, digamos que por la situación que tenemos actualmente, nos queda otra. Y también un poco porque... digamos que ahora mismo, gracias a que las tecnologías han permitido la democratización al acceso de los medios y cada uno puede, digamos, con unos medios de fácil acceso, puede producir una historia, un largometraje, un vídeo, pues eso hace también que el low cost no sea solo una necesidad, sino también una posibilidad real. Cuando a mí me llega un proyecto... digamos, el planteamiento que me hago siempre es, bueno, ¿por qué vamos a hacer esta peli? Muchas veces hay una pulsión de un director que necesita contar una historia o necesita demostrarse a sí mismo algo o lo que sea. Y más allá de eso no hay una necesidad de un público que consuma esa historia o puede ser que venga un productor que quiere producir una peli porque la ve viable y es, digamos, esa viabilidad y esa posibilidad de hacer es lo que mueve. Y, digamos, luego está el criterio de la empresa, que siempre va a ser el de, o debería de ser el de encontrar un beneficio en eso que hace, ¿no? en su tarea. Entonces, yo cuando nos planteamos un proyecto y ese proyecto decidimos que va a ser low cost, tenemos que ver quién es el que impulsa ese proyecto y por qué se va a hacer. Es decir, si es el, digamos, cualquiera, normalmente hay una mezcla de estas tres pulsiones, de estas tres iniciativas, y digamos esas son las que tendrán más posibilidades de éxito, entendiendo por éxito el que tenga repercusión. Porque ya, es decir, para el productor el haberla hecho ya será un éxito, ¿no? La cuestión que os comentaba de que la tecnología ha permitido el acceso a todo el mundo hace que haya una oferta muchísimo mayor y que esa oferta haga que, digamos, se engulla absolutamente cualquier producto, con lo cual necesitaremos, o sea, no es ya una cuestión de hacerla, es decir, antes cuando se hacía una película el número de esas películas era limitado y salía directamente en alguna ventana o se salía a cine, los que no eran, digamos, las pantallas de exhibición no absorbían, pasaban directamente a estrenarse en vídeo, etcétera. Pero ahora mismo, digamos, por el número de productos que hay, que todos salen además, digamos, en esa pantalla, ese aspirador de contenidos que es Internet, tenemos también que plantearnos cómo llegar a ese consumidor, porque el consumidor también queremos que pague algo de dinero por ese producto que hemos hecho nosotros. Y con la oferta que hay gratis, no me refiero ya a cuestiones de piratería o descarga legal, sino me refiero a productos que hace la gente y que los cuelga, pues es complicado. Muchos recordaremos proyectos, cuando nos enfrentamos a un proyecto de low cost, evidentemente siempre buscamos referencias de éxito. Muchos tendremos, cada uno tendrá las suyas. Para mí he puesto aquí algunas que, bueno, yo cuando estaba estudiando apareció The Blair Witch Project hace ya la friolera de 14 años y para nosotros pues fue, tenemos que hacer algo así, esto lo podemos hacer nosotros, es solo una cámara, cuatro amigos, un bosque. Bueno, creo que ha tardado muchísimo tiempo en haber otra película similar hasta que llegó Paranormal Activity. Pero bueno, hay otros proyectos que igual nosotros no identificamos como low cost, pero que en su día fueron también muy low cost, como veis, Mad Max, Rocky, que aunque tenía un millón de dólares en el 76, que diréis, bueno, es una cantidad de dinero apreciable, pero
era realmente para un producto de Hollywood era nada. Este es Viernes 13, no, Halloween, también es otra peli de género ahora que está en el Festival de Sitche, que las pelis de género de terror, horror, son las más proclives para este tipo de producciones. Esta es Once, es que al pasarlo de Mac a PC se ha descuadrado esto, aparte que no se ven los vídeos. Bueno, Once, que es una comedia, digamos, romántica de un músico callejero en Irlanda, que es una peli que funcionó muy bien en festivales y tiene bastantes ventas internacionales. Paranormal Activity, que la leyenda dice que costó 15.000 dólares, y si la habéis visto que es una producción muy sencilla y tiene unos ingresos en todo el mundo de 200 millones. Para aquellos que os gusten los documentales, Super Size Me, que bueno, con un coste de documental bastante bajo, de 65.000 dólares, pues tuvo una repercusión mundial y unos ingresos bastante interesantes. Como os decía antes, a la hora de afrontar un proyecto y decidimos que sea low cost, los motivos que nos lleve pueden ser muchos. Puede ser porque realmente el director quiere tener la libertad creativa de hacer lo que quiera y no quiere tener a un productor pesado que le diga esto sí, esto no, o una televisión o ejecutivo de televisión que le diga qué le gusta y qué no le gusta. Pues por no querer asumir ningún riesgo y hacer lo que te apetezca, porque el proyecto en sí mismo no tiene ninguna necesidad de gastar más dinero, porque no quieres esperar un proceso de financiación que se puede eternizar durante años, o por la situación del cine en España. En la situación del cine en España, digamos que ahora mismo estamos en un momento complicado. Por un lado, el dinero público que ha mantenido y el dinero autonómico que digamos, generó un cierto superávit en la producción en España ha desaparecido. Las televisiones públicas están en la situación que están y cuando eran uno de los mayores animadores, digamos, para la producción independiente o de un presupuesto ajustado, también ha desaparecido. Respecto al dinero privado, que se mantiene por las obligaciones legales también de Antena 3, Telecinco, Canal Plus, etc., aproximadamente el cálculo es que este año, en 2012, ya habían invertido un 25% menos, este año un 30% menos, porque sus ingresos publicitarios son también menores. La situación con los bancos, que incluso cuando tienes ese contrato con la televisión, vas a los bancos y es muy complicado poder financiarlo. O incluso el margen de presupuesto que tienes es imposible. Y después, bueno, pues que la comercialización, que se ha convertido en algo imposible, con las salas que están vacías, los DVDs en España no se venden, y el consumo en Internet, pues es algo, que es un negocio incipiente que todavía no genera lo suficiente como para producir. Películas que antes también se podían hacer pensando en las ventas internacionales, pues digamos que la proliferación por un lado de títulos y la polarización del mercado hacia títulos de éxito seguro, pues lleva a que pelis, digamos, pequeñas tengan una salida muy difícil. Y por otro lado, pues todo esto está llevando a que se produzca menos y nos genera que prácticamente un tercio, si no la mitad de los técnicos y actores están aburridos en su casa, con lo cual es un momento para proponer a esa parte de la población que se involucre en vuestros proyectos. Digamos, a la hora de asumir la financiación de un proyecto low cost, comparándolo con un proyecto, digamos, estándar del cine español, normalmente en una productora, cuando te llega una peli, sabes que pues la preventa de derechos a televisión va a estar en torno al 30-40%, las ayudas públicas van a estar en torno a un 20-40%, vas a tener otras fuentes de financiación que posiblemente sea, digamos, tus recursos propios, entendiendo pues la parte de los gastos generales, incluso parte del salario del productor ejecutivo, puedes tener algo de product placement, puedes tener, digamos, cierto sponsoring.
pero básicamente los dos grandes pilares son las preventas de derechos y las ayudas públicas, que, como hemos visto antes, prácticamente está desaparecido. Con lo cual nos quedarían los recursos propios, que son los que en una producción, un plan de financiación low cost se mantienen. Es decir, si, me da igual si el low cost es de 3.000 o de 30.000, es decir, que es, tú al final siempre pones algo de dinero, ¿no? En el que aparece la figura del crowdfunding como, digamos, para cantidades pequeñas, como algo interesante, aparece el crowdsourcing, que es cuando las, digamos, empresas de servicios colaboran contigo, y la capitalización, que suele ser mayor porque ya afecta también a técnicos y actores del proyecto. Y desaparece lo que antes eran los pilares, que es la preventa de derechos y las ayudas públicas. Aquí, digamos, hay una diferencia muy clara, y es que la motivación o sea, la financiación de un proyecto, vamos a denominarlo estándar, aunque yo creo que el estándar ahora mismo es el low cost. El proyecto estándar, el productor tiene que conseguir involucrar a una televisión y a una entidad pública que tiene unos criterios y tiene, digamos, unas normas. Entonces, nuestro proyecto tiene que amoldarse a lo que la televisión está demandando o la que la institución pública está demandando, sea porque hay que rodarlo en una lengua autonómica o porque tenga que estar, su contenido tiene que tener una serie de características, o porque tienes que contratar a técnicos locales, o porque las ayudas del ICAT, etcétera. Mientras que aquí tenemos la, digamos, la motivación para, o sea, o lo que conseguimos, como conseguimos financiar el low cost, es engañando a la gente. Es decir, tenemos que motivar a un montón de gente que nos done 5, 10, 20 mil euros. Tenemos que convencer a empresas de servicios que participen en nuestro proyecto por un módico precio o por una participación, y tenemos que convencer a técnicos y actores para que se involucren cobrando una mierda, con perdón. Entonces, digamos, la motivación es mucho más personal, y es la historia y es la capacidad de seducir de cada uno lo que va a hacer que se consiga ese plan de financiación. En un presupuesto en España, esto es un gráfico del ICA, no sé si se lee los colores, pero veis que el quesito, o sea, los quesitos, el quesito más grande es con el 43%, es el de personal, que es, digamos, en los capítulos 2 y 3, más el 10 de gastos, de seguridad social, impuestos, es prácticamente casi la mitad del presupuesto de una película se la lleva el personal. Luego los gastos de rodaje, que estaría ahí incluido maquinaria, catering, etcétera, etcétera, se lleva en torno al 20%, y los gastos de explotación y comercialización en torno al 17,5%. Es decir, que con esas tres grandes partidas tenemos prácticamente el 80% del presupuesto de una película. Con lo cual, a la hora de hacer una peli low cost, tendremos que ver cómo bajamos un presupuesto, tendremos que afrontar esas tres partidas como las tres partidas más importantes. A todo esto, yo me pongo a hablar y a hablar, pero por favor, cuando tengáis cualquier tipo de comentario, duda o sugerencia, os rogaría que la hicieras. ¿Cómo se reduce el presupuesto? Pues como hemos visto, yo he redondeado aquí un poco los porcentajes, y con un poco de sentido común, pues ¿cómo reducimos la partida de personal? Pues básicamente contratando a menos gente, menos tiempo y por menos dinero. ¿Cómo reducimos los gastos de rodaje? Pues tener menos coste en localizaciones, que no implica obligatoriamente tener menos localizaciones. Tener menor tiempo de rodaje y menos coste en los servicios, en digamos, todos los alquileres de cámaras, etcétera, etcétera. Con el laboratorio, pues por decirlo de una manera sencilla, lo hacemos en casa. Y el lanzamiento, tendremos que tirar de redes y de planes de comunicación, que no sea comprar anuncios en la tele, que es lo que realmente cuesta dinero. Y respecto a los intereses de la financiación,
que una peli suele estar, solía estar en torno al 4, 4 y medio y ahora está en torno al 7, pues no pedir créditos. Con lo cual, digamos, esto es simplemente aplicando el sentido común. Ahora, lo que tenemos que intentar, por un lado, es que digamos, esta aplicación del sentido común no implique una menor calidad en nuestro producto. Y para eso, que si aquí tenemos digamos, lo que menos dinero cuesta, que es el guión, pues trabajar digamos, ese, el concepto de la historia y el guión para poder hacer una peli con menos personal, con menos localizaciones y con menos tiempo de rodaje. A la hora de afrontar la contratación de personal en una película, digamos, tenemos que seguir el convenio laboral que está estipulado entre los sindicatos, FAPAE y el ICA. Evidentemente, si afrontásemos ese convenio, estaríamos otra vez en un presupuesto en el que el coste salarial se llevaría cerca del 40% de la peli y sería un coste muy alto. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, si entendemos las películas de low cost, hago aquí una pequeña diferenciación entre las pelis sin presupuesto, las de micro presupuesto, las de bajo presupuesto. El ICA define las pelis de bajo presupuesto de 600.000 a 800.000 euros, creo que esa es la horquilla que tienen. Entonces, realmente las películas por debajo de los 600.000 euros no tienen acceso a las ayudas del ICA o las ayudas oficiales y son películas que tampoco estarían reguladas por el convenio. El convenio realmente lo que dice exactamente son las pelis normales son las producciones cuya explotación primaria sea su explotación en salas cinematográficas y las de bajo presupuesto son también para salas cinematográficas. En el caso, es el ICAA quien define qué es el bajo presupuesto. Luego está otra tabla de convenio que es para, digamos, las TV movies, que es todavía un poquito más bajo que las de bajo presupuesto. Y en ningún caso se habla de qué pasa si hacemos una película que salga directamente para su explotación en DVD o para Internet, ¿no? Y luego tengo una explotación secundaria en salas. Con lo cual, en teoría, no habría que aplicar el convenio. Para la hora de contratar esto, es decir, a la hora de contratar a alguien, no solo en el cine, tú lo puedes hacer, si alguien va a colaborar contigo, lo puede hacer gratuitamente. Es decir, no es necesario dar de alta la seguridad social, no es necesario tener esto, quiero decir, de una manera legal. Lo único que sí que haría falta es tener firmado ese acuerdo de colaboración gratuito, una fotocopia del DNI, para cuando haya una revisión de la seguridad social, o si alguien, un inspector de trabajo va al rodaje, tener siempre ese acuerdo de colaboración. Si hay una remuneración, es decir, si va a cobrar un euro, entonces tienes que tener un contrato, tienes que darse de alta en la seguridad social y tienes que contratar por el mínimo interprofesional. Es decir, el mínimo contemplado, que en este momento, si veis ahí, no sé si se ve ahí abajo, está en el mínimo interprofesional que hay en España ahora mismo, que está en torno a 650 euros al mes, en 14 pagas y al día serían unos 30 euros, 30,57, sale exactamente. Es decir, no se puede contratar por debajo de eso, pero sí se puede hacer un acuerdo de colaboración gratuito, ¿vale? Que esto parece una tontería, pero es que decir, muchas veces es mejor hacer un acuerdo de colaboración gratuito y dar algún tipo de gratificación o de dietas o de lo que sea que hacer un contrato de trabajo. En el caso de, digamos, que necesitemos nuestra película esté, queramos acudir a las ayudas de la amortización, queremos tener una película dentro de la legalidad, por decirlo de alguna manera, para acceder a las ayudas, tendremos que aplicar el convenio. En ese caso, el convenio, lo que a ver, espérate,
Entonces, a la hora de, o sea, si vamos a contratar a alguien, pero no tenemos el dinero para pagarle, pero queremos contratarle, digamos, si tenemos que contratar a un técnico por 100 y le vamos a pagar 50, tenemos que ver cómo esa diferencia la podemos recompensar y cómo podemos hacerlo, además, legalmente, para que nos sirva para las ayudas. Las maneras en las que yo he trabajado, y digamos que esto eso no es, es decir, puede que haya otras, no lo sé, estas son las que yo, digamos, con las que yo, esta es mi experiencia. Se puede hacer por cooperativa, que es por capitalización, por cuenta partícipe y por bonus fijos. Por cooperativa, pues posiblemente sea la más romántica, por decirlo así. Necesitas que sea un equipo pequeño, un equipo que, digamos, que sean todos afines, todos a una, para que no haya distensiones, en la que todos asumen riesgos y beneficios. Tiene la ventaja que puedes acceder por ser cooperativa, a ayudas y a exenciones de impuestos, etc. Y tiene, digamos, también, es decir, que sea una cooperativa no significa que todo el mundo te haya de cobrar lo mismo, no tiene nada que ver. Y el único pero que pueda tener es un poco el coste del mantenimiento en el tiempo, ¿no? Es como una empresa que tienes que tributar, tienes que mantener, pues, una cierta asesoría fiscal y laboral, pero es decir, es una idea muy clara, es muy cerradita, muy limpio, para hacer una producción o para hacer una serie de producciones con un mismo equipo. La dificultad es, bueno, pues siempre pasa, si hay alguien que se quiere salir, etcétera, etcétera, pues siempre tiene más inconvenientes. La capitalización. Lo que normalmente, o sea, cuando se dice capitalización, normalmente se incluyen muchas cosas. Realmente yo entiendo por capitalización cuando el trabajador invierte lo que no cobra, o sea, la diferencia entre la nómina y lo que ha cobrado, pero como es una nómina y es un coste de trabajo, a la hora de llegar los ingresos, primero se paga esa parte de diferencia laboral y, digamos, tienen un plus en el que los trabajadores se han convertido en capitalistas, se han convertido en inversores de tu proyecto. Ventajas que tiene, es muy fácil de entender, es muy claro para los trabajadores, y es muy claro a la hora de tributar, porque es la manera más cara. Hacienda lo entiende y el ECA también lo puede entender. Digo lo puede entender porque ahora, hace un par de años para acá, hay una disputa en torno a lo que es el coste y lo que es el gasto. Tú puedes tener una nómina que es un coste, pero luego si no la has pagado no es un gasto. Entonces, ahora mismo no te lo reconocerían, pero hace 2 años sí. Y de hecho, es decir, se puede hacer maneras en las que dices, entregas un cheque con un recibí y dices, mira, ya lo he pagado, si no ha cobrado el cheque es su problema. Es decir, siempre hay maneras, pero bueno, eso es para otra masterclass. Entonces, seguimos. El bonus fijo, que es digamos, un modelo en el que digamos, se hace más cuando no hay una diferencia en la nómina, sino que realmente tú contratas por una cantidad que has pactado, que evidentemente, como hemos dicho antes, tiene que estar dentro del mínimo interprofesional. Y si esa persona, en vez de haber cobrado 600, tendría que haber cobrado 1.000, pues esos 400 o la cantidad que sea, se pacta un bonus, que en el caso de que los ingresos que lleguen por la explotación de la película, en caso de beneficio, cobran ese bonus. Normalmente ese bonus va antes que el reparto de beneficio para los inversores, pero no tiene por qué. La diferencia es que por esa diferencia no se ha tributado y solo se tributará en el caso de que se produzca. Y la tributación se puede hacer de dos maneras. En el momento en que llegan los ingresos, se hace una declaración compensatoria a la Seguridad Social y se tributa por ello, o directamente se le paga al trabajador con una retención del IRPF. Pero si tenéis una inspección, lo va a tumbar, ¿vale? Este bonus
otra de las ventajas que tiene frente a la capitalización o la cuenta participa que veremos que limita en el tiempo. Es decir, con la capitalización, a lo mejor tú has pactado que le vas a dar su porcentaje de los beneficios a lo largo de 5 años. Aquí, en el momento que se recupera el bonus, que normalmente digamos una explotación de una película, donde viene el dinero es en el primer año, luego ya te has quitado de en medio tener que dar cuentas y tener que pagar a 40 personas a lo largo de ese tiempo, de esos 5 años. ¿Me seguís? Vale. Voy a estar muy calladita. Cuenta partícipe. Personalmente es la que a mí, que es la última que hemos utilizado, y a mí es la que más me gusta. La cuenta partícipe es una fórmula que se utiliza, por ejemplo, a la hora de hacer huertos solares, en los que hay unos señores que invierten un dinero y que les van a dar un beneficio a cambio. Pero no hay ninguna involucración, no involucra en el proyecto, no hay ningún tipo de responsabilidad y solo se tributa por los beneficios. Entonces, realmente creo que funciona muy bien de cara a trabajar con que los trabajadores asuman que van a cobrar lo que van a cobrar y luego si hay beneficios, bien. Es muy sencillo a la hora de los impuestos, es muy sencillo el contrato y el único pero que yo le veo es que de cara a los inversores, o sea, gente que ponga dinero de verdad, va a tener, digamos, que ser consciente que va a compartir sus beneficios con todo el equipo, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera no genera una situación, o sea, igualarlo todo no genera a los inversores una situación cómoda. Cuando digo inversores, digo gente que haya puesto un cierto dinero. Vale. Sí. No. Es, digamos, esto es cuando lo que pone abajo acerca de los costes de impuestos se refiere solo a la diferencia. La nómina tiene los costes de seguridad social, etcétera. Pero en el caso de capitalización, tú lo que has hecho es, deberías de haber cobrado 1.000, vas a cobrar 600, yo te hago la nómina de 1.000, cotizas por 1.000, pero solo te pago 600 y esos 400 además vas a tener un porcentaje de beneficios en el caso de que los haya, que no se van a tocar al tal. En este caso, tú dices, vas a cobrar 600, ya está, y estos 400, digamos que tú los has invertido como cuenta partícipe en la película, como inversor, y yo cuando te tributo a ti, cuando te pago a ti, solo es un rendimiento del trabajo en el que solo te pago el 21% de la retención. En el caso del bonus, cuando tú lo pagas, lo normal es que tú tengas que hacer una complementaria en la Seguridad Social para pagar, decir, oiga, que este señor tenía que haber tributado por 1.000, tributó por 600... Hacer la complementaria. ¿Y en este caso, hay un movimiento de dinero? No. ¿Esos 400 euros, como si fueran, no sabe invertir en cuánto se le paga 1.400? Esa sería la manera correcta de hacerla para no tener ningún tipo de problema. Como no tienes esos 400 para hacer el juego y tampoco te fías de todo el mundo, no lo haces y se hace con un papelito que dice y entra por caja y se acabó. Que di que eso es. Digamos que contablemente tienes que tenerlo contabilizado por caja, pero ya está. Aquí va un vídeo que no está, pero que voy a ver si os lo puedo poner porque creo que es muy interesante. Entonces, bueno, esto es un poco, es decir, no sé, a ver cómo se hace esto. Okay. Esto que hemos visto aquí atrás un poco, yo he intentado plantear lo que yo a la hora de afrontar un low cost he visto como diferencia principal. Evidentemente, a la hora de hacer una preproducción, en un low cost la preproducción tendrá que ser más, digamos, más larga, tendrás que tener que tener cuidado en cuántas localizaciones vas a tener, que estén todas agrupadas. Normalmente nosotros, las películas que hemos hecho, El mundo es nuestro, se rodó en 17 días y Carmino revienta se rodó en 14.
y otra que hicimos se rodó en 21. Entonces, realmente, que más allá de lo que es, pues que vas a tener que convencer a las empresas de servicios para que colaboren contigo, a la gente para que cobre menos, a tal, tal, el proceso de producción, preproducción, producción, postproducción es exactamente el mismo, con, digamos, con más ingenio y más entusiasmo y menos dinero. Y lo único es matice, aparte del catering, en uno ya jamón y en otro salami, pero que el realmente está para mí, es decir, desde el punto de vista del productor ejecutivo, un poco en cómo organizar toda la contratación laboral, que es donde realmente está el ahorro, ¿no? Y ver, y que luego eso no te genere problemas, problemas con los trabajadores y problemas con Hacienda, que somos todos. Entonces, digamos, el otro tema del low cost que yo que creo que es interesante comentarlo es el tema del crowdfunding, ¿no? Como debido a que los presupuestos pueden ser muy pequeños. Ayer me encontré con el productor ejecutivo de Telecinco. Y, hombre, ¿qué haces aquí? Yo, pues voy a dar una charla sobre el low cost o estas pelis. Y me dijo, ¿el low cost? ¿Qué, ahora qué se llama low cost? Porque nosotros estamos haciendo películas de 800.000. Entonces, el low cost realmente, digamos, es un concepto que está ahí. Pero yo entiendo que cuando hablamos ahora mismo de low cost estamos hablando de pelis de por debajo de 300.000 euros, ¿no? Porque ahora mismo se puede hacer una película con todos los estándares en torno a 600.000, de 600 para arriba se puede hacer. Entonces, en esas cantidades, vamos a poner 150, 200, el crowdfunding tiene un cierto sentido, te puede levantar entre el 10 y el 20% de tu financiación. Pero además, allá de eso, además, digamos que es una herramienta de marketing estupenda. Pero bueno, ahora lo vemos. Entonces, voy a poner un vídeo que es un vídeo de presentación de Kickstarter. Hello. Hi. Hello. Hi. What's up, people? Hi. Hey. Hello. I thought we were going to do hello. Hi. I love your new shoes. Are those new shoes? Hi, my name is Raquel. Yay! And I could go on, but this is a Kickstarter campaign video, and I haven't even told you what my project is yet. So the idea is this. I'm writing a book. A feature film. Stop motion animations. Sci-fi music video album. Let people actually be able to buy a couture dress that they themselves design. I want to make a new graphic novel, and I want you to get some original art. This time I decided to write things that were more lyrical. I hope to make something strange and unique for you to enjoy. I made a film called Codependent Lesbian Space Alien Seek Same. Right now, I'm sitting on over 200 hours of incredible footage. I'd like your help to complete it. Cut out all that extraneous stuff, all those extraneous costs, and get to the point, which is simply more art in front of more people. The last piece of the puzzle is going to be you. We cannot do this without you. We can't. We need you to be a part of this. This is a collaborative experience. If you back this Kickstarter project, you will be cool and everybody will like you. I want to make a show that you don't just watch. Something unpredictable, strange, and maybe even amazing. So let's do this thing. I'm really excited for this. I think that this is worth doing. Thank you so much. Thanks for watching our Kickstarter video. Let's go make a story. We can make it together. Es decir, esta presentación de Kickstarter, que es una de las plataformas más importantes en Estados Unidos, que ha financiado un montón de proyectos que han estado incluso nominados a los Oscar, es decir, que en Estados Unidos este tipo de cosas funciona. No recuerdo ahora las cantidades, lo tengo por ahí apuntado, pero eran como 105... millones de dólares en lo que va de año en proyectos audiovisuales nada más en Estados Unidos en Kickstarter, en esta plataforma. Entonces, realmente lo que habéis visto en el vídeo, o por lo que a mí me gustaba del vídeo, es que realmente para mí es muy claro, es decir, hay una persona con ojos y cara que promueve el proyecto, que habla a la cámara directamente, te habla a ti,
que además tiene algo particular, que muestra entusiasmo y que te pide tu colaboración. No te pide, que decir, no es tanto quiero hacer mi proyecto, sino te pide tu colaboración. Y me parecía que con los pequeños cachitos que salía en el montaje, de 2-3 segundos de todo el mundo, se transmite eso, ¿no? Y creo que es, que decir, a la hora de afrontar un crowdfunding hay que tener eso muy claro. O sea, no es... Es decir, cuando tú vas con un proyecto normal, vas a una tele, vas a Telecinco, estás hablando del proyecto, estás hablando de otra cosa que de lo que se habla en crowdfunding cuando tú vas a buscar la financiación. A ver si esto funciona. No, sí. No. A ver, espérate. Sí, bien. Vale. RTVE ha hecho un estudio estupendo sobre los proyectos de crowdfunding en el último año a través de la plataforma Verkami, que es una de las más potentes en España, que no la única ni mucho menos. Y como veis, ha hecho cada circulito, depende del presupuesto que pedían y el dinero que han conseguido, y cada color es por las distintas artes, disciplinas, ¿no? Entonces, en el caso del cine, estamos en el color amarillo. ¿Vale? A ver si consigo que esto se vea. ¿Lo veis? ¿Alguien sabe cómo quitar esto? No, ¿no? ¿Perdón? ¿Aquí? Gracias. Vale. Entonces, si vemos por temática, veremos que en España los dos grandes grupos son música y cine, ¿vale? Y dentro del cine, el proyecto en verde, porque este está en bajo, que más dinero ha recaudado, ha sido un proyecto catalán con 32.000 euros. Es decir, que ese es el máximo, el que posiblemente los 30.000 euros es el techo al que podamos aspirar por crowdfunding. ¿Vale? Aquí, ya que estamos en Sitges, en Cataluña, si le damos a la tecla de por comunidades, lo vais a flipar. Bueno, yo por lo menos lo flipé. F11, ¿no? Como veis, bueno, si veis Andalucía, que es de donde yo vengo, creo que hay 7 proyectos. Esa cosa enorme de ahí, que es el 52% de los proyectos y con un 82% de éxito, viene de Cataluña. Es decir, que en Cataluña existe una conciencia mayor de lo colectivo, digamos. Si veis... vamos a ver, el éxito, fracaso. Y os fijáis. A ver que acabe esto. Bien. Si veis el éxito, fracaso, hay, es decir, el porcentaje de éxito es bastante elevado y el amarillo está casi por igual en el éxito que en el fracaso, lo cual significa que, bueno, pueda, o sea, si lo hacemos bien, tenemos bastantes expectativas de conseguir algo de dinero. Muchos de esos proyectos, si veis, en el caso del audiovisual, los proyectos grandes que han conseguido el máximo 30.000, y este estará en torno a los 25.000, este está en 15.000, el resto son proyectos muy pequeños, son proyectos de 1.000 euros, 1.500, 2.500... Venga, seguimos. Si soy capaz de salir de aquí. Pues está chulo, ¿eh? Como han hecho la aplicación, ¿no? Esta gente.
Vale. Entonces, teniendo en cuenta que realmente podemos acceder como mucho a esos 30.000 euros por crowdfunding, que yo creo que se puede acceder a más, o sea, digamos, esto es un análisis desde una plataforma. El crowdfunding por plataforma llegamos a 30.000. Después están, digamos, familiares, amigos y otra gente que posiblemente, aunque estén también metidos en la plataforma, nos puedan ayudar. No, en serio, yo creo que sí, lo que sí que es importante es como estrategia de marketing, porque realmente tú estás involucrando en tu proyecto a mucha gente que está esperando ya ese producto y que va además a hacer ese, digamos, el boca a oreja, que es nuestra única herramienta. Tener un producto de calidad que le interesa a la gente es nuestra única herramienta. No vamos a tener dinero para gastarnos en una campaña publicitaria al uso, ¿no? Que además, también desde mi experiencia, hace unos años, con 200.000 euros podías hacer una campaña decente para una peli en España y salir con 50 a 60 copias. Hoy en día, que la gente no va, y cuando va a ver algo que es un más sí, es un algo que tienes que ir, algo que se ha generado esa necesidad, a partir de 500, 600 mil euros es lo que antes valía los 200 mil. Es decir, que estamos hablando de cantidades de dinero importante en el que se ha polarizado, y que además las mayores cada vez gastan más dinero y nosotros cada vez menos. Con lo cual, que en ese sentido solo nos queda la guerra de guerrillas. Como os decía, el crowdfunding nos permite mantener una cantidad limitada, y esa cantidad limitada está limitada por el número de mecenas, como es obvio. Y ese número de mecenas está limitado por la capacidad que nosotros tengamos de llegar a ellos en las redes. Y la capacidad que tenemos en las redes pues estará en base al trabajo que seamos capaces de desarrollar, al tamaño de la comunidad inicial y a la calidad del producto, ¿vale? El interés que pueda despertar el producto en esto. Creo que esto es algo muy sencillo de entender, pero que muchas veces se nos olvida. Del crowdfunding hay 200.000 cosas en internet, hay cómo llevar, o sea, muchas, cómo hacer, ¿no? Muchas recetas y muchas guías. Yo me quedo con un par de reglas que creo que son muy claras, que es básicamente esto mismo, que estos conceptos que hemos hablado ya al inicio, pero puesto de una manera como hacen los americanos, pues las 4 C's, el training, tal. En el caso de nuestra experiencia con el mundo es nuestro, que luego hablaremos tanto del mundo es nuestro como de Carmina Revienta, nosotros partíamos con un número de fans bastante importante en la red. Pero fans que lo que les gustaba era básicamente los vídeos de 5, 6, 7 minutos que hacían estos dos personajes, que no tiene nada que ver con tragarse 80 minutos de este humor, ¿no? En el caso de Carmina Revienta nos pasaba un poco lo mismo. Paco León, Luisma, tenía 480.000 seguidores que no sabían distinguir muchos de ellos muy bien quién era Paco León y quién era Luisma. Y teníamos que convencerle que fuera a ver una película que no era de Luisma, sino de la madre de Paco León. Pero eso vendrá más tarde. Entonces, respecto a lo que estamos hablando ahora del crowdfunding, básicamente, cuando nosotros afrontamos una campaña de crowdfunding, que es para pedir dineritos, tenemos que tener una comunidad ya relativamente fija a nuestro proyecto. Posiblemente esa primera comunidad sea los colaboradores cercanos, los actores que ya hemos engañado, los técnicos, los familiares y los amigos, pero que esa esté. O sea, tenemos que partir con un cierto número y una cierta capacidad. Luego, yo no sé si algunos habéis visto cuando entramos en las recompensas de estas campañas de crowdfunding, que dice, si das 5 euros te enviamos un DVD, ¿no? Yo decía, bueno, pues está bien, un precio de venta razonable, pero resulta que la plataforma se va a llevar entre un 8 y un 10%, el IVA, que es del 21%, si te lo cobra la plataforma, eso depende de cómo lo hagáis algunas que otras no. Evidentemente producirlo y enviarlo tiene un coste que será en torno a 2,5,
y la pasarela de pago, que será PayPal o la que sea, se va a llevar también su pico. Con lo cual, si hacéis las cuentas que de todo esto, al final a lo mejor cada DVD que has vendido te reporta directamente a tu proyecto en torno a 80 céntimos. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado de no pillarse los dedos en el coste de la recompensa, ¿no? O si pones, voy a hacer una tontería, 300 euros, te invitamos a ti y a tu pareja a cenar con el equipo. Y entonces es el director, más el actor, más los dos, y la cena te ha costado 200 pavos. Entonces, que realmente, es decir, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y luego pensar que hay un coste que no se contempla, pero que es un coste real, que es tu tiempo, o el tiempo del equipo. Es decir, gente que está 12 horas al día trabajando y no lo compadece, y al final de una campaña de un mes has tenido unos ingresos de 4.000 euros con cuatro tíos currando 12 horas al día. Entonces, no compensa. Entonces, creo que es importante. Igual que es importante, no ser, o sea, si eres demasiado ambicioso y no cumples las expectativas, o se puede hinchar el interés de, si joder, tenemos que llegar a 50.000, nadie pone un pavo. Es un poco el proyecto este que se ha producido en Europa mediante crowdfunding. En España fracasó porque pedían mucho dinero, pero si hubiesen pedido una cantidad menor lo hubiesen conseguido. La comunicación, como que era un poco lo que os decía al principio, como veis en ese vídeo de Kickstarter, realmente ese vídeo es el que va a convencer a todo el mundo o no. Y ese, digamos, ahí están los pilares de la campaña que vais a hacer en las redes. Que los elementos de comunicación, los puntos fuertes, los tenéis que tener muy estudiados, muy claros a la hora de iniciar la campaña, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso del Mundo es Nuestro, hicimos cerca de 65 micropiezas de vídeos virales, que la gente se los retuiteaba, reenviaba, tal, con una campaña muy clara que era Padrina un tieso, que simplemente por lo gracioso que era, nos permitió llegar a mucha gente, ¿no? En el caso de Camino Revienta, cuando comunica, es decir, ¿por qué? Que no había crowdfunding, pero sí que había una campaña mediática importante. Jugamos, evidentemente lo que teníamos que era la figura de Paco León como un actor muy querido, muy conocido, muy tal. Y eso, el que era muy querido o es muy querido, aprovechamos que hubo una cierta pequeña controversia de que las cines no querían estrenar las pelis porque íbamos a salir al mismo tiempo en internet, para generar el interés. Porque en este país, si no hay controversia, no parece que no interesa. Entonces, eso lo hicimos. Y por último, la cuarta C es que tú a la gente que participa en tu campaña no es, te estoy pidiendo el dinero, sino que ellos necesitan formar parte o vas a tener más éxito si consigues que ellos formen parte de ese proyecto. En la que entonces, es decir, que hagas acciones que participen, en que digamos a tus inversores les permitas participar. Desde blogs, los que vas contando cómo va, fiestas, por supuesto, este es un país también de fiestas, para que todo el mundo se conozca, bla, 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 todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, creo que ahí, en el caso del cine, que es importante, digamos, como concepto, que el mecenas, que además no tenemos ley de mecenazgo, con lo cual no puede haber mecenas en este país todavía, es un coproductor, más que alguien simplemente que te da un donativo. Bueno, la otra regla que he descubierto por ahí que me parecía muy interesante es esta del 30-90-100, en la que realmente las campañas que consiguen el 30% de su objetivo en la primera semana tienen un 90% de conseguir el 100%. ¿Eso qué significa? Que la primera semana, que es la clave, es la que te va a posicionar y es la que realmente te va a llamar la atención. Para ese 30%, creo que habrá que conseguir tirar de esos dos primeros círculos, que son la familia y los amigos, y confiar que el siguiente círculo, que serán los fans, y el siguiente, que son los fools, lo consigan. Que esas son las cuatro Fs, también que le gusta mucho a los americanos. Family, friends, fans and fools. A la hora de afrontar una campaña de crowdfunding, tener en cuenta que
ahí, digamos, consigues dinero basado en la recompensa, basado en donaciones, en inversión de capital y en préstamos. Esta división está un poco pensando en la otra parte que nos toca como productores ejecutivos o como productores, que es la fiscalidad, ¿vale? Y por último el crowdsourcing, que es la colaboración de empresas o de patrocinadores, de sponsoring, etcétera, ¿vale? Básicamente, esto que decir, son modelos que están en las campañas. Cuando vas a una plataforma verás que hay de todo esto, que decir que no incidimos sobre eso, pero sí comentar un poco la fiscalidad que tiene cada caso, ¿vale? En el caso de participación retributiva, es decir, oye, si inviertes 100, entras como coproductor y vas a tener beneficios, digamos, estamos en el mismo caso que las cuenta partícipe, y lo que dice la teoría, luego cada uno que haga lo que quiera, es que hay un 1% de impuestos sobre las cantidades aportadas por los cuentas partícipes en función del impuesto de transmisiones, y posteriormente un 21% de retención del IRPF sobre las retribuciones que se produzcan, ¿vale? Como rendimiento. Yo creo que nadie en este país ha pagado el 1% de impuestos de transmisiones, pero es lo que dice Hacienda que habría que hacer, ¿vale? En el caso de recompensas, pues en realidad Hacienda lo que dice, mira, usted lo que está haciendo es una preventa, está vendiendo y tenemos, digamos, te van a solicitar el 21% del IVA. En el caso de tener una inspección, tampoco lo va a pagar nadie, pero es lo que está. En el caso de donaciones, es decir, cuando no hay nada a cambio, ni retribución, ni recompensa, en el caso de las donaciones está marcada por el impuesto de donaciones, está muy clarito, y hay una serie, dependiendo de la cantidad, dependiendo de la comunidad autónoma, dependiendo de todo, el mínimo son el 7,5% y llega hasta un máximo del 35%. En el caso de cantidades, como estamos hablando aquí, pues de menos de 350.000 euros, puede llegar al 14%, ¿vale? Y eso, que ahí sí que no tenemos escapatoria de argumentación de nada. Si tenemos una inspección, nos va a pedir ese dinero, que lo sepáis. En el caso de préstamos, es decir, alguien, normalmente familia, te presta dinero, no habría que pagar ningún tipo de impuestos. Y en el caso del crowdsourcing, aquí es un servicio y te va a decir, no, usted está haciendo un servicio, tiene que pagar el IVA, si quiere luego no cobrar lo otro, pero el IVA me lo va a tener que hacer. Ahí la única manera de hacerlo sería hacer algún tipo de contrato de cuenta partícipe, como los, digamos, con los trabajadores, en los que no, digamos, no hay una factura, no hay un coste para nosotros. No podemos, digamos, argumentar luego ese coste de cara a las ayudas, ¿vale? No hay preguntas tampoco, qué bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente parte, que es una vez que hemos conseguido hacer nuestra peli, la hemos financiado con unos dineros exiguos, llegamos a la comercialización. Y aquí yo creo que, bueno, la mejor manera es verlo con los dos proyectos, ¿no? Con Carmina Revienta, que como sabéis salimos a la vez en multipantallas, y con El Mundo es Nuestro, que digamos que veníamos del mundo de internet con un gran éxito y dimos el salto al cine. Entonces, a ver si esto lo pone. No, bueno, ahí había un vídeo de presentación, pero no esto. Bueno, los orígenes del mundo es nuestro, como os he comentado, era de tener mucho éxito en internet. Las tres primeras cosas que se hicieron, digamos, todo viene en el 2008, con Esto ya no es lo que era, que son los dos protagonistas del mundo es nuestro, El Culebre y El Cabeza, que tuvieron 1.200.000 reproducciones. Luego se hizo otra con estos dos actores haciendo otros dos personajes, que eran Rafa y Fali, que duplicaron la anterior, y se hizo una tercera que no tuvo tanto éxito. Pero
digamos, ya a partir de la primera nos planteamos la posibilidad de hacer la película. Digamos, la financiación que nosotros hemos conseguido son 126.000 euros y el coste que hemos valorado de la peli, contando con los sueldos que deberían de ser, las capitalizaciones de las empresas, etcétera, etcétera, estaría en torno a los 630.000 euros. Fueron, como os dije antes, 17 días de rodaje. Todo ocurre en dos localizaciones, son interiores y exteriores, y en dos partes. Rodamos primero todos los interiores y dos meses después los exteriores. Con la campaña de coproductores de Apadrina un tieso, que me gustaría ponerlo a ver si soy capaz, conseguimos 35.000 euros, ¿vale? Estos 35.000 euros incluye también alguna aportación mayor, digamos, de gente que aportó 5 o 6.000 euros, no solo pequeñas aportaciones de 120, 50, 60 euros, ¿vale? Conseguimos venderle la peli a Canal Sur por una cantidad muy modesta. Lo de no abonados, ya están abonadas, pero en el momento que hicimos este no estaban abonadas. Y luego la productora por los recursos propios, que nos rascamos todos los bolsillos y conseguimos juntar 40.000 euros. Cuando, digamos, nosotros teníamos claro que la película teníamos que convencer a la gente de que era una peli, o sea, de que no era otro sketch más o era un producto de internet que sabíamos que teníamos un éxito, sino teníamos que conseguir arrastrar a esa gente que estaba acostumbrada a ver las cosas en YouTube, a consumirlo donde quiera, obligarla a moverse e ir al cine. Para eso necesitábamos un festival. Conseguimos ir al Festival de Málaga. En el Festival de Málaga nos llevamos una charanga, hacíamos un pasacalles con megáfono en mano, y conseguimos la atención de la prensa, que fue a ver la peli, y a la peli le encantó. Si no llegamos a hacer todo esto, la prensa no hubiese ido a ver la peli, porque estaba en zona cine, que es, digamos, no es la sección oficial del festival, y pues la peli hubiese gustado y posiblemente tendría los dos premios que ha tenido, pero no hubiese tenido ninguna repercusión mediática. Conseguimos la contraportada del mundo, conseguimos muchísimas cosas, decían que era el nuevo torrente, decían, bueno, y eso llamó la atención de los distribuidores. Entonces, digamos que cumplimos el objetivo que teníamos con esto. A la hora de distribuir la peli, esto está, conseguimos más o menos 150.000 espectadores y las cifras finales han sido como 520.000 euros. Y sobre todo mantenernos 24 semanas en cartel, que eso ahora os contaré un poco cómo lo hicimos. El mundo nuestro, cuando conseguimos la distribuidora, bueno, nos pasó algo muy gracioso, que le mandábamos, nos pedían la peli Paramount, cosas así, porque la habíamos hecho mucho ruido en Málaga, y cuando la veían nos decía, oye, la hemos visto aquí toda la gente en la oficina, nos hemos reído muchísimo, pero no sabemos qué hacer con esto. Bueno, pues nada. Y al final Festival Films se apostó por la peli. Festival Films, que es una distribuidora pequeña del País Vasco, suele estar acostumbrado a hacer cine europeo de autor con salidas en torno a los 18, 25, 40 copias como mucho. Nosotros habíamos planteado una salida con 40 copias y en torno a los 150.000 euros de presupuesto. Al final salimos con 84 euros manteniendo los 150.000 euros de presupuesto. Y esto ocurrió porque al final muchas de las cadenas nos pedían más copias de las que nosotros queríamos, pero digamos que se calentó el ambiente con la peli y con la necesidad también que tienen los cines de que hubiese algo que funcionara. Y bueno, abrimos demasiado la peli, tuvimos demasiados costes en copias, poco en promoción, nos lo gastamos todo en internet prácticamente. Salimos el fin de semana de la semifinal, me parece, de fútbol de algo. No me acuerdo que era así, creo que la Eurocopa, ¿no? El año pasado, Eurocopa. Y nos pegamos un tortazo estupendo. Entonces, cuando
cuando a las 2 semanas parecía que la peli ya nos la quitaban, Alfonso, el director y actor y guionista, volvió a coger el megáfono de Málaga y, haciendo convocatorias por internet, iba a hacer el gamba a los cines. Entonces decía, chicos, hoy vamos a estar en Badajoz. Y cogía la furgoneta con actores y se iban a Badajoz y montaban el pollo. Y entonces todos los que iban al cine ese fin de semana, aparte de los fans que iban a verlos a ellos, se metían en el cine. Y así se recorrieron toda Andalucía y levantamos la peli. Realmente se levantó la peli porque llamó la atención, porque la gente tal, porque salía atrás de los medios. Se volvió a hablar de la peli y la peli se mantuvo en cartelera. Desapareció de Despeñaperros para arriba porque no teníamos capacidad con la furgoneta para montar estos pollos en otros sitios, aunque sí se hizo algo en Barcelona y en Madrid. Y cuando otra vez eso decayó y ya no tenía sentido seguir con el megáfono, por una noticia que salió el ínclito Cristóbal Montoro haciendo alguna declaración, pusimos el cine gratis para los parados el lunes. Hicimos esa propuesta. La distribuidora ha hecho la mano a la cabeza, los exhibidores solo se sumaron 3 o 4 cines, pero otra vez nos dio publicity, nos dio. La campaña tuvo bastante repercusión en medios y otra vez seguía, digamos, manteniéndose. Fueron cayendo cines hasta que nos quedamos en Sevilla, provincia, Cádiz y poco más. Entonces, y Madrid, me parece que también había una copia. Entonces, la siguiente, cuando vimos que eso había tenido bastante aceptación, propusimos poner los lunes, que veíamos que los lunes había 2, 3, 4, 5 espectadores por sala, 7, era ya un éxito. Dijimos, oye, ¿por qué no lo ponemos a 2 euros? No tenemos nada que perder. Y Unión Cine Ciudad se animó a hacerlo, y entonces cuando sacamos la oferta que fue, la anunciamos un jueves, estaba en Cinesa Méndez Álvaro, en Getafe y en 3 cines de Sevilla. Se agotaron el viernes todas las entradas de todas las sesiones. Fue impresionante. Y el lunes, aquí en Madrid no lo sé, pero en Sevilla las colas daban la vuelta al cine, porque ya estaban las entradas vendidas y la gente iba a verlo y no había entradas. Y fue espectacular. Entonces, ese lunes se recaudó por sala en torno a los 1.200 euros por sala, con las salas llenas a 2 euros, frente a los 10, 14, 20 euros que hacíamos. ¿Qué es lo que pasó? Que los exhibidores, llegamos a un acuerdo con ellos y decidieron mantener la propuesta de los lunes, tal. Entonces se amplió lunes y martes, me parece, y a 2 euros. Entonces, de esta manera conseguimos llegar a las 2 semanas y tener finalmente superar los 500.000 euros de recaudación. Evidentemente, todo esto con un trabajo teníamos un equipo en las redes de comunicación que sacaba, teníamos un diseñador que sacaba, digamos, las cosas bien hechas, como este diseñito, todo tal, tal, y todo esto se hizo porque ha habido mucha gente que no ha cobrado. Y que era, digamos, iban a participación, y al final la participación igual de los beneficios ha sido 800 euros, o ha sido la cantidad que sea cada uno, pero realmente no cubre ni con mucho la cantidad de trabajo. Pero la realidad también es que están satisfechos, porque se han sentido parte de algo, han colaborado con algo y han triunfado. Digamos, el éxito no ha sido la recompensa económica, sino que una película que les gustaba, la que creían, con los personajes, bla, 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 ha funcionado. Y que su trabajo ha funcionado. Y que, por supuesto, han aprendido un know-how, como yo, que estoy aquí. Y es que digamos que no es solo la recompensa económica, ¿no? Básicamente, me imagino lo sabéis, pero bueno, tenía esta diapositiva por ahí. Digamos, de una entrada, ya sabéis que del 100% el 21% es el IVA, el 1,58% para el autor, lo que queda es es el 2%, pero al quitarle el 21% se queda en el 1,58%. El resto se divide más o menos, que suele ser ahora 55% exhibidor y 45% distribuidor, y el distribuidor es el que te paga a ti después de reducir su fee y los costes, ¿no? Entonces, un poco, es decir, básicamente, cuando vamos a las pantallas,
el, digamos, el distribuidor se queda a esos porcentajes aproximadamente, ¿no? Vale, vamos con Carmina. ¿Preguntas? Vale. ¿Alguna más? No, a ver, creo que has dicho que el coste había sido 600 y pico de mil, luego que la recaudación 500.000, pero hablas de que se repartieron beneficios. Entonces, digo, la diferencia entre el coste y la recaudación... Vale, no... Quiero decir que has dicho que la recaudación creo que has dicho que era inferior, 500.000. A ver, la peli la hicimos por 126.000 euros de cash, ¿vale? El coste que hubiese tenido que tener la película, lo que hemos valorado, o sea, haciendo, digamos, si un técnico ha trabajado por 300 y digamos que nosotros hemos valorado que tenía que ser 1.000, en los 630.000 están esos 1.000. Entonces, vale. Digamos, a partir de los 126.000, todo lo que venía ya era ingreso. Vale, es decir, sí, te entiendo. La productora puso 40.000, pues eso suponía el 30% de los ingresos. El equipo técnico, tanto, tanto. Entonces, todo lo que ha sido ingreso se ha repartido. ¿Vale? Gracias, ¿eh? Gracias a ti por animar esto un poco. A ver, esta sí se ve. ¿Por qué no se ve? Me llamo Carmina, tengo 58 años y el primer cigarro me lo fumé yo con 7 años. Yo nada más que cigarrito, la discoteca, los muchachos, lo que piensa la juventud con 15 años. Me va a pensar una, me va a querer, con un libro. Y yo nada más que me tomo una copa, ya estoy en el mostrador, porque el flamenco a mí... me hierve la sangre. Entero. De mi esperanza. Patata, venga, todo serio, venga. Patata. Yo con los nervios se me entró un hambre. La primera me la trago de una vez. ¿Qué más tomaste después? Un Bacardi con cola. Y después me tomé una orfida porque como me pongo muy nerviosa. Tú eres un chacha limpísimo. Toma, dale caña y toma. Que no, lo sigue el coche. ¡Y tú muerto! ¡Tienes que haber hecho tú! O sea, una cosa, Marifé, la vida es tan bonita que parece de verdad. Bueno, una curiosidad que tengo. ¿Quién ha visto El Mundo es Nuestro? Oh, mira. ¿Y Carmina? Lo mismo. A ver, el resto no ha visto ni una ni otra, está bien. Bueno. Aquí voy a tirar de una presentación que hizo Juan Carlos Tou de Filmin, presentando los resultados un poco y cómo fue la campaña de distribución. Así que, bueno. Carmina es un proyecto atípico, es decir, así como El Mundo es Nuestro, digamos, está promovido por su director, guionista, actor, y alguien con digamos que viene de ser director y de digamos siempre tener proyectos y estar aburrido de que no salgan para adelante y llevarlo el llevarlo adelante él solo. En el caso de Paco es al revés. Paco
que es un actor de éxito, tenía un gusanillo y quería hacer algo distinto, que en su caso era, digamos, era bastante más arriesgado. Cuando, casi con el caso del mundo nuestro, digamos, desde el punto de vista del producto ejecutivo, me llega alguien con un guión que le ha dado 200 vueltas, que tiene las localizaciones precisas, que ha ensayado incluso con los actores para perfilarlo todo, y en el caso de Paco llega con 13 folios, con las mejores anécdotas que contaban en las comidas familiares de Navidad, etcétera, acerca de su madre. Entonces, digamos, son procesos y motivaciones completamente distintas. En un caso hicimos la campaña Padrina un tieso, y en otro caso los tiesos éramos nosotros y Paco era el que tenía cierta capacidad para afrontar el presupuesto y el coste de la película. Cuando, o sea, el planteamiento en un lado como productor ejecutivo fue guiar el proyecto hacia esto es una peli, esto es una comedia, esto es tal, esto es cual. En el caso de Paco era, vamos, o sea, tienes libertad absoluta, da igual que salga un cortometraje, un mediometraje, un largometraje, y cuando acabemos todo el proyecto, todo el proceso creativo, vemos dónde estamos y vemos qué podemos hacer, ¿no? Entonces, en uno, es tienes que estar en rodaje asumiendo que es controlando los costes, bla, 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 todas las cosas. En otro, tienes que tener estar, digamos, más en montaje o más esto y más, digamos, guiando el lado creativo. En el caso de Carmina, cuando tuvimos el resultado teníamos 60 minutos. Cuando, o sea, digamos, rodábamos, montábamos, y cuando estábamos al final del montaje veíamos que íbamos a estar en torno a 60 minutos y rodamos alguna secuencia más que estaba, o sea, que Paco la tenía ahí un poco en mente, como es, por ejemplo, la de la farola con la cabra por la noche y tal. Y llegamos a los 70 minutos, porque veíamos que si no nos íbamos a quedar un poco en tener a nadie. También cuando acabamos la peli también vimos que podríamos apostar por tenemos un documental o un falso documental, y está muy bien, o intentar venderlo como largometraje, como ficción. Entonces, entendíamos, las discusiones que tuvimos, tal, entendíamos un poco que el público de Paco León, que podía estar interesado en los seguidores de Paco León y los que podían estar interesados también en ver a la madre del artista, eran gente que si le dices que eres un documental español, se iban a ir corriendo. Entonces teníamos que pensar más venderlo como ficción. Y ahí en el Festival de Málaga, que nos invitaron, cuando le mandamos, nos invitaron a participar como documental, tal, les dijimos que no, que queríamos ir a ficción. Y cuando yo colgué el teléfono, llamé a Paco y le dije, oye, yo creo que lo vamos a conseguir porque están interesados, pero bueno, me imagino que nos meterán en zona cine, que es un poquito más experimental, más para directores noveles, etc. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que al final nos seleccionaron en sección oficial. Igual que en el caso del mundo nuestro, el festival supuso, digamos, el lanzamiento, sobre todo mediático, o sea, para la prensa, el que descubrieran. En el caso de Paco ya había expectativas a ver qué ha hecho Paco, posiblemente muchos con la escopeta cargada. Y tuvimos la suerte de que en el festival, pues, la película ganó, triunfó, y la prensa se puso de parte de la peli. Nosotros habíamos intentado colocar la película en varias distribuidoras, como Alta Films, digamos, productoras más afines. Así como con el mundo nuestro buscábamos un tipo de distribuidora más grande, con esta buscábamos un tipo de distribuidora más pequeña, Wanda, Alta, tal. Y no lo veíamos claro. No lo veían claro ellos. Nosotros queríamos salir con una copia en torno a 12, 14, que 15 copias. Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, muy poquito. Después de, ocurrió un poco como con el mundo nuestro, después de Málaga se calentó el ambiente terriblemente, y donde estábamos peleando porque a ver si la querían y querer 12, nos hicieron una propuesta de 80 copias y 350.000 euros de copia y publicidad. Con lo cual tendríamos que estar dando saltos y estar más contentos que la más. Alta hizo ahí una propuesta estupenda,
echaba la casa por la ventana por un producto arriesgado. Pero como habéis visto con la filmina, iba a decir, con la diapositiva de los porcentajes de la taquilla, realmente lo que te queda, o sea, para que tú, o sea, tú como productor empieces a ver dinero de la explotación de salas, para recuperar esos 350.000 euros hay que hacer en torno a 1.080.000, ¿vale?, de taquilla. Con lo cual, nosotros decíamos, a ver, 80 copias, 1.080.000, tenemos que hacer en torno a unos 12-14.000 euros por copia, 15.000. Y yo, viendo cómo estaba todo, esto es imposible. O sea, nosotros, como mucho, va a recuperar la distribuidora y nosotros nos vamos a quedar como estamos. Entonces, nos dimos cuenta que no era negocio. Yo le había comentado a Paco antes, es decir, bastante antes, cuando veíamos que no encontrábamos distribución en salas, antes del Festival de Málaga, la posibilidad de salir en Internet directamente y de tal. Entonces, Paco, con esa idea, porque digamos todo el proyecto ha sido un poco en ese sentido, Paco tenía claro que él quería arriesgar y que quería hacer cosas diferentes. Por poner un ejemplo, la música pues es de Los Pony Bravo, que es un grupo indie sevillano que no jamás a mí se me hubiese ocurrido utilizarlo para una peli, ¿no?, o por lo menos para este tipo de peli. Y todo, digamos, todo el concepto de Paco en torno al proyecto iba en esa línea, con lo que cuando esto empezó a darle vuelta a lo de Internet y mandó un... Cuando tenía... Aquí tiene 676.000, me parece que pone ahí, pero en realidad, o sea, cuando lo hizo tenía 400.000, lo que pasa es que ha ido creciendo como la espuma, 450.000 seguidores, que ya es una barbaridad, y hizo, oye, ¿qué os parecería si la peli se estrena en Internet y cuesta solo 2 euros? Y en menos de una hora tuvo 1.000 respuestas, con lo cual, digamos, fue una prueba de mercado espectacular. Y coincidió que cuando... Después de la reunión de alta, estábamos comiendo, discutiendo un poco qué hacíamos, qué no hacíamos, apareció Juan Carlos Tous, que había quedado en ese mismo restaurante, por arte de magia con otra gente. Y entonces la representante de Paco, que cree en las casualidades y en todas estas cosas, dijo, lo tenemos que hacer así, lo tenemos que hacer así. Y ya nos lanzamos de lleno a distribuir a la vez en Internet y demás sitios. De cara al productor, fue una negociación, o sea, tener que cambiar todos los contratos estándar de todo, de las teles, de los cines, de todo, con mucho tiento de no pisar callos, aunque los pisamos, y bueno, aprender también en todo el proceso. Realmente, aquí, es decir, el éxito de esto ha sido... Básicamente, que Paco León es Paco León y tenía, bueno, ahora ha superado el 1.000.000 de seguidores en Twitter. Y que eso ha llevado también, al ser un momento en el que María León también había ganado el Goya, etc., el grupo Prisa se interesó de unir su marca a este proyecto, que era la familia León. Y eso nos ha permitido... pues tener mucha publicidad gratuita con El País Semanal, La SER, etcétera, etcétera, y una distribución en kioscos que vale un potosí. Entonces, vamos a ir un poco, el modelo tradicional, como sabéis, primero se sale en cine, es una ventana que dura mínimo 4 meses, que normalmente Cinesa, Yelmo y otras cadenas de exhibición te exigen un contrato por el que tienes que estar un número de semanas sin poder ir a otra ventana. O sea que aunque ellos te mantengan la peli solo una semana, te van a exigir posiblemente que la tengas en torno a 16 semanas desde la fecha de estreno, no puedas utilizar ninguna otra ventana. El vídeo que es el DVD, suelen ser 3 meses, de los cuales se suele compartir en VOD, o sea, sale el primer mes el DVD a la venta y luego a la hora de llegar al alquiler se comparte con el VOD en Internet, ¿vale? Y por último está la televisión de pago, que empieza con el pay-per-view al mismo tiempo que Internet,
digamos, en el videoclub de los distintos canales de pago, y luego ya está pues la emisión en cerrado y en la televisión de pago, y por último a los dos años la televisión en abierto. Esas son los modelos de ventana internacional. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Hacer un estreno falsamente simultáneo, porque respetamos una semana los cines, y lo que hicimos fue un poco amortizar el gasto del lanzamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que tú haces todo el esfuerzo en el cine, que es donde realmente está el dinero, que es donde realmente hay más margen, y luego haces un poquito para el vídeo, un poquito para internet, y ya la televisión se encarga de hacer lo suyo. En este caso, ¿qué es hacer? Al salir con todo a la vez, tu campaña te sirve para todo. Y realmente, es decir, como la gente que no quiere ir al cine no va a ir al cine, o la gente que se compra un DVD es porque realmente, oye, o sea, antes se compraba uno un DVD porque quería verla, y algunos pues porque lo querían tener en la estantería de su casa. Hoy normalmente uno tiene un disco duro con 500 títulos que no tiene tiempo ni para verlo, y si quiere un DVD es por una cuestión más, digamos, de fetiche, de tenerlo físicamente. Con lo cual, quien haya visto la peli y quien le quiera el DVD también lo va a comprar. El planteamiento que hicimos con Carmina también era, que esto Paco lo explicaba muy bien, decía, a ver, a mí, al Luisma, lo ven desde hace 6 años 3 millones de personas todos los domingos en el sofá de su casa. Le dan un botón y aparezco en el salón. ¡Pum! Es decir, tenemos que conseguir lo mismo. O sea, esa gente no va a coger el coche, se va a ir al centro comercial y se va a meter en el cine. Otras cosas porque posiblemente la economía de muchos de esos 3 millones que me ven sí o sí todos los domingos no esté para ir al cine. Entonces, decía, ¿cómo podemos hacer nosotros para que Carmina revienta, le dé un botón y la vea? Decía, pues, internet por un lado era lo más fácil, y luego el DVD que se lo pongan en el kiosco de su casa. Entonces, digamos, nuestra propuesta, o sea, el cine era algo que teníamos que hacer porque era una película, porque para darle, digamos, el prestigio de marca a la peli teníamos que salir en cine. Pero donde sabíamos que estaba nuestro nicho de mercado, donde realmente hicimos los esfuerzos, era el DVD accesible, tanto en precio como en comodidad de localizarlo, y internet. En internet conseguimos estar en todas las plataformas, una vez más también porque era Paco León, porque era algo novedoso, porque Juan Carlos Tous y su equipo de filming y José Luna se volcaron con la peli, porque sabían que les iba a traer mucha gente que no estaban acostumbrados a filming, les iban a llegar a ellos, o sea, iba a abrir mucho su mercado, y estaban muy, muy interesados. Entonces, realmente, es decir, con un proyecto en principio marginal, porque era un proyecto low cost, hecho, digamos, experimental casi más de autor, lo que pasa es que gracias, o sea, que ese autor era Paco León, pues tuvimos el interés que generó, ¿no? Y también porque en Málaga ganó, es decir, si en Málaga lo llegan a apedrear, ahí nos arriesgamos, posiblemente no estaríamos hablando de nada de eso, porque el grupo Prisa no hubiese apostado por un proyecto que venía con unas malas críticas, y entonces no hubiésemos conseguido muchas de las cosas que conseguimos. En el caso, bueno, siguiendo con lo que estábamos, este es un poco lo que os he contado antes, cómo está metida ahí veis los 4 meses de cine, a los 6 meses... vídeo, etcétera, etcétera, a los 12 meses la televisión. Y esto es lo que hicimos nosotros, ¿vale? ¿Veis? Metimos todo prácticamente junto al principio, durante los 3 primeros meses. ¿Con eso qué se consigue? Además de explotarlo, o sea, decir, como decía la diapositiva anterior, la campaña era, ¿y tú dónde quieres verlo? Donde tú quieras, como tú quieras. Y era a un coste, bueno, ya sé, me estaba pidiendo, el esfuerzo que hizo Juan Carlos Tous y José Luna de Filmin era negociar con todas las plataformas un precio de 2 euros o el mínimo posible. Porque esto que parece, igual que hicimos en el caso del mundo nuestro, de bajar a 2 euros la entrada de cine, aquí entendíamos que la gente teníamos que ponérselo muy fácil. Entonces, ¿qué pasaba? Filmin no tenía pagado por SMS.
bastante otras plataformas no tenían el pago por SMS porque es, digamos, es bastante caro, se llevan el 60% del coste el SMS y entonces queda muy poco rendimiento. Pero a nosotros nos interesaba, por lo que había dicho antes, por decir, a ver, lo más fácil posible. O sea, algo que la abuela que ve el programa lo pueda hacer. Y entonces, ¿qué decir? Si a la abuela le pides que paga por PayPal, va a ser imposible. Si que pague por Visa también, pero a lo mejor que mande un SMS a no sé qué con la palabra Carmina, sí es capaz de hacerlo. Entonces, hubo un par de plataformas, aparte de Filmin, que accedieron a ponerlo de los SMS y aparte conseguimos bajar el precio en todas las plataformas. Tuvimos peleas, tuvimos sustos, porque claro, ahí ya jugaron a la baja algunas plataformas a decir, bueno, si le vamos a poner al mínimo precio, yo casi lo regalo para tener, como sé que esto, para tener yo más esto. Como a ti no te importa, pues lo voy a poner. Entonces, bueno, fue bastante estresante y bastante emocionante también todo el proceso. En el caso del DVD nos pasaba lo mismo. Nosotros dijimos, oye, queremos poner la venta a 6 euros. Y el país decía, no, nosotros hacemos la inversión, nosotros hacemos todo, nosotros ponemos el precio. No, el precio son 6 euros y nos da igual que nos paguen menos, pero creemos que tiene que ser 6 euros para ir acorde con todo tal. Entonces nosotros sacamos el precio de 6 euros directamente en MediaMar, en la Fnac, en el Corte Inglés, en las grandes superficies, y el país, que lo sacó en kioscos, que tiene un coste extra de distribución, lo sacó también a 6 euros, pero manteniendo los márgenes. O sea, vale, tú me vas a dar a mí, vamos a decir una cantidad, por no decir exactamente, 1 euro por DVD, y lo que tú ganes lo gana el país. El país le salió la operación redonda, ganó bastante dinero. Pero digamos que nosotros, o sea, nuestra apuesta era más que recuperar el dinero, hacer la distribución que creíamos que teníamos que hacer para poder acceder al público potencial de Paco León. Y bueno, ahora vais a ver los resultados. A la hora de que os lo comentaba antes un poco, no llegar a un acuerdo con Alta Films y anunciar que íbamos a salir por primera vez al mismo tiempo en cines, teles, vídeo, DVD, etcétera, internet, los exhibidores, que además había una convención de Warner para presentar Lo Imposible, que estaban todos los exhibidores juntos tomando copitas, tomando copita o comiendo, salió este tema como trending topic de esa convención, se calentaron y dijeron, pues no queremos la peli, no la vamos a sacar. Y nos fue imposible encontrar un distribuidor. Bueno, el distribuidor sí lo encontramos, hablamos con Festival Films, con el que teníamos buena relación. Festival Films hizo dos llamadas y me dijo, están todo el mundo de uña, está de contra, no tal. Con lo cual finalmente la distribuimos nosotros. Salimos con 25 copias, pero utilizamos, como os he dicho antes, esa negativa de los cines en principio por el miedo a una nueva fórmula de explotación que les podría hacer daño a ellos, porque la gente piensa va a ir a internet y no va a ir a las salas. Nos sirvió estupendamente para tener un montón de páginas y páginas y páginas y entrevistas en los medios. Con lo cual, además, la gente se posicionaba evidentemente, generaba en empatía acerca del pobre Luisma, el tonto Luisma, que encima le estaban puteando. Entonces, realmente, no tuvimos que gastar prácticamente dinero en promoción y conseguimos salir en todas, conseguimos el interés de todas las plataformas y salimos, vamos, con una campaña en la que llegábamos. O sea, quien quisiera verla estaba claro que podía verla por todas las maneras posibles. Que tenéis aquí un poco todo lo que sacamos. A ver, que estoy aquí. ¿Dónde está? Bueno, seguimos así, da igual. Resultados. Bueno, como comentario, es decir, Yelmo, que quería su peli para Yusi,
para su plataforma, ya que se quedaban fuera, dijimos, bueno, pues si tú me la pones en Juicy, me la tienes que poner en Yelmo. Con lo cual conseguimos buenos cines, conseguimos los Cine Ideal en Madrid, conseguimos los Icaria aquí, y a partir de, digamos, esa pequeña grieta que conseguimos, esa fisura, conseguimos ya otros cines que se empezaron a interesar en la pantalla. Para que os hagáis una idea acerca de ese temor de salas sí con salas de internet al mismo tiempo, el primer fin de semana Carmina en Madrid hizo 6.000 euros. Es una cantidad muy, muy buena, estando en internet. Evidentemente, en Segovia creo que hizo 300 euros. Yo no sé por qué, pero es decir, realmente la gente que quería ir al cine fue al cine a verla. Y hubo, digamos, señoras de su casa que les pareció una oportunidad estupenda para coger a su marido e ir al cine a ver a Paco León. Entonces, es decir, que creo, aunque no defiendo, no creo que sea una fórmula que sirva para todos los proyectos, sí creo que hay que decir que por lo menos hay que tener menos miedo del que existe a que cohabiten las ventanas al mismo tiempo. Si os dais cuenta, digamos por el número de visionados, el DVD ha sido lo que más gente ha atraído, ¿vale? Por ese hecho de que uno costaba 6 euros, dos estaba en el kiosco de tu casa. Eso no lo podemos, si nosotros con El Mundo Es Nuestro intentamos en Sevilla, que habíamos tenido un éxito tremendo, reproducir el éxito y llevar a todos los kioscos el DVD. De hecho, en la panadería de mi barrio estaba, no, que es una panadería, estaba el DVD. Es decir, hicimos una distribución minorista muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que al intentar venderlo y mantenerlo en 6 euros, el coste de esa distribución minorista se comía todos los ingresos. Y el retorno, que también tiene un coste, la devolución, ya te metía casi en pérdidas. En el caso del país, no. En el caso del país, el coste era asumido por ellos y se acabó. Entonces, si os dais cuenta, un poco por explotación, ¿vale? Veréis que donde más ingresos, por un lado, es el DVD, que es Cameo y El País, ¿vale? Son 365.000 euros juntos, que es más de la mitad del total recaudado, el DVD. Si quitásemos el DVD, que muchos, o sea, la mayoría, el 99% de los títulos de este país no tiene acceso a ese mercado de DVD, tal como se ha producido, estaríamos hablando de otras cifras completamente distintas. El éxito, que fue un gran éxito, o sea, creo que en Filmin era, a ver si me acuerdo, pero si la película más visionada en Filmin, bueno, en Filmin, en todas las plataformas, había sido The Artist después de los Oscar, creo que esta Carmina multiplicó por 6 o por 10 el número de visionados. Es decir, que en ese sentido, esta cantidad que veis aquí, que son 95.000 euros de ingresos, es un exitazo, ¿vale? Con 35.000 visionados. Lo que pasa es que se multiplica por 2 por el IKA. Es decir, el IKA considera que cada DVD o cada... Estos son dos doble visionado, ¿vale? Por eso está en la de espectadores el doble. Si veis el cine, que tuvo una recaudación de 105.000 euros, que tal como está, digamos, para una peli pequeñita, independiente y tal, está bastante bien, sin ningún coste de distribución, pues fue todo distribución en Blu-ray y digital. Es también una cifra bastante aceptable, no como un rendimiento económico, sino como la realidad ahora mismo de la distribución en España para el cine. Un inciso, cuando hablábamos al principio de cómo reducimos los costes, ponía laboratorio, tal, lo hacemos digital en casa. Hoy en día, es decir, muchas de las salas pequeñas, ¿vale? O sea, una pantalla como esta, por supuesto, pero que tiene una sala pequeña, la proyección en Blu-ray, que el Blu-ray tiene 5.1 sin comprimir, tiene tal, se ve bastante aceptablemente. La producción del Blu-ray la puedes hacer en tu casa. Hacer un DCP que te puede costar en un sitio 3, 4, 6 mil euros, depende de dónde lo hago, hoy en día incluso se puede hacer en casa. No lo recomiendo porque luego siempre da fallo, pero
decir, al final un disco duro para hacer un DCP vale 50 euros. O sea, todos los gastos de distribución que tuvo esas 25 copias no llegaron a 2.000 euros, ¿vale? Porque hicimos un DCP muy, muy baratito con software libre, que lo hizo una empresa, pero por ser software libre cobra un poco. Y luego es hacer las copias directamente de un disco duro a otro, bueno, con un modo de hacerlo, no vale cualquier cosa, pero que realmente se puede hacer, y luego enviarlas, es decir, que no hay coste apenas. Realmente, si hubiésemos ido al modelo tradicional, por un lado no estaríamos hablando de low cost, porque hubiésemos tenido una campaña de 300.000 o 350.000 euros de copias de publicidad. Evidentemente, yo sí creo que se hubiesen llegado a los 100.000 espectadores, pero 100.000 espectadores hubiese supuesto una taquilla como mucho de 800.000 euros, que sería menor, con lo que no hubiese generado ningún ingreso a la productora. Al revés, hubiese hipotecado todos los ingresos, porque con la distribuidora te va a pedir en garantía los ingresos de las otras ventanas de explotación, de internet, DVD, etcétera. Con lo que, ¿qué hubiese pasado? Que hubiésemos hecho, vamos a poner, una taquilla de 800.000, hubiese estado en muchas salas, mucho todo, pero le deberíamos dinero a los distribuidores porque no hubiésemos podido recuperar el dinero y hubiésemos perdido todos los ingresos que tuvimos por el DVD, por tal, tal, tal. Con lo cual, como negocio, no hubiese sido rentable para nosotros. Posiblemente para la distribuidora, con su fee del 25%, hubiese además mantenido los gastos generales, digamos, que está dentro del coste de los 350.000 y hubiese sido más o menos rentable, pero desde luego no a la productora. Ay, que hacerme preguntas, por favor, que ya no me quedan más filipinas de estas. Bueno. Buenas. Hola. Bueno, muchas gracias por compartir todos estos datos, me parecen, bueno, o sea, me ha encantado verlos. Yo te voy a hacer dos preguntas así muy rápidas. La primera es, estabas hablando de que se habían influenciado a través de, bueno, que Paco León estaba influenciado por Pony Bravo. No, sí. que la música de Carmina, la banda sonora, la ha hecho Pony Bravo. Las obras que habían hecho antes, los cortometrajes, Aparentemente eso, todo esto también era en Creative Commons. ¿Os llegasteis a plantear en algún momento, tanto como Pony Bravo como los de Mundifacción en las obras anteriores, utilizar ese tipo de licencias para luego el Camino Revienta? Porque aparte encaja la idea de distribución y de audiencias, etc. ¿Distribuir Carmina como Creative Commons? Los Pony Bravo era con, o sea, su música sí no estaba con derecho de autor, pero sí está con el cuento. Vale. No estaba. O sea, la música está hecha específicamente por Pony Bravo para la peli y es en Creative Commons, no tiene derechos de autor, de digamos, no está en la SGAE, ¿vale? No está escrito. Sí tiene derechos de autor, pero no está en la SGAE. Eso es. En el caso de Carmina, no. Y en el caso del mundo nuestro, tampoco. Es decir, como películas. No. Te quiero decir que nosotros, o sea, una cosa es distribuir, o sea, o poner en la red, que con Creative Commons, algo como las piezas que hacía el mundo ficción, y otra cosa es una película en la que participa mucha gente, en la que hay una inversión, en la que etcétera, 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 que, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, no estamos todavía preparados para hacerlo por Creative Commons. Vale, bueno. No tiene la misma, o sea, se podría haber hecho todo exactamente igual, simplemente con una licencia no tan restrictiva, pero que la distribución podría haber sido exactamente igual. Vale, bueno, era la curiosidad que tenía al respecto. Ya está.
Siento no haberte podido ayudar. Muchas gracias, Álvaro, por todo lo que has compartido con nosotros. Parece increíble. Sobre todo, has sido muy, muy claro en muchas cosas y te lo agradecemos. Yo tengo dos preguntas. Voy a separar un poco. Cuando decías que los exhibidores, en el caso de Carmina, como que se negaron, ¿hasta dónde puedas llegar? ¿Cómo renegociasteis las televisiones o el contrato que tenéis con las televisiones para estrenar también en Internet? ¿Hasta dónde puedes llegar? No, sí, es un poco lo que decía, que fue muy estresante porque hubo que reinventarse todos los contratos. Es decir, el contrato de Canal Sur, de Canal Plus, no existía. O sea, no existía el contrato en el que al mismo tiempo estabas en Internet, que al mismo tiempo estaba en sala, que al mismo tiempo todo. ¿Qué es lo que pasa? Que había un interés por las partes. Si hay un interés por las partes, se llegan a acuerdo. ¿Por qué? Porque yo decía, oye, es que en vez de tener la película dentro de un año o dentro de 9 meses, la voy a tener ya. Con lo cual, estoy interesado en esto que me ofreces. Ahora, necesito que mis abogados me hagan un contrato nuevo. Cuando te mandan el contrato, tú eres el que no está de acuerdo en cláusulas que ellos meten respecto a la exclusividad. Porque ellos hacen un corta y pega. Entonces, por ejemplo, tuvimos muchos problemas con la exclusividad. El pay-per-view del videoclub lo quieren en exclusividad para darle a sus, digamos, clientes, sus abonados, un contenido premium. En este caso no podía ser en exclusividad porque lo estabas explotando en todos lados. Entonces, claro, era algo que a ellos les costaba ceder dentro de su concepto de el que paga Canal Plus es porque va a tener esto en primicia el primero, mientras que nosotros estamos proponiendo otra cosa. En el caso de televisión en abierto, Televisión Española entraron más tarde y, como digamos, ya iban después, no tuvimos mayor problema. Tan solo que ellos querían también tener los derechos para Internet, para el mundo entero y para satélite, y esa era la única cosa que no podíamos, porque nosotros queríamos seguir explotando una vez acabado el periodo de Canal Plus, que de hecho acaba ahora el 5 de octubre. Queríamos tenerlo otra vez en Internet y no podía, digamos, no hago esto. Y en el caso de las plataformas, sobre todo, era más una cuestión de renegociar todos los precios, porque, digamos, iTunes, Google Play, etcétera, tienen un estándar y te meten ahí y de ahí no salen, ¿no? Pero en este caso, digamos, como mediáticamente había un fenómeno que todo el mundo quería estar y que sabían que iba a estar todo el mundo y si eran ellos los que podían quedarse fuera, pues todo el mundo al final cedió. Pero fue un trabajo de uno a uno ir modificando todos los contratos estándar. En la exposición que hacías, dejabas muy claro que, al menos cuando hablas, dejas muy claro que conocéis muy bien al target al que os dirigíais, que en este caso lo identificas como el público de Paco León, de Luis Mo. En este sentido, y enlazando un poco con una mesa que tuvimos en el Festival Creative Commons de Barcelona, donde vino la gente de Yombi y Televisión Española también estuvo, una de las cosas que ellos dijeron es que cuando se hacían estrenos simultáneos no tenían la sensación de o la amenaza de perder público, puesto que quizás donde el público que lo veía en otras ventanas no era el público que ellos tenían. Como tú tienes tan identificado el público de Carmina, ¿crees que este fue vuestro caso? ¿Que la gente que accedió, por ejemplo, en las plataformas de Internet no era gente que iba a verlo después en televisión? ¿O era la misma gente? A ver, yo creo que el problema no es que no pierdan audiencia, porque la audiencia la tienen porque están abonados. El problema es que tú dejas de estar abonado si estás pagando 15 euros al mes por ver algo, que lo puedes verlo sin pagar esos 15 euros. Ahí es donde está el problema, respecto a Jombi o Canal Plus. Respecto a lo que es el público, cuando yo digo el público de Carmina es el público de Luisma, me refiero porque es el público mayoritario. Si nosotros estamos pensando en acceder al público gafapasta como tú y yo, entonces
tendríamos que hacer una campaña distinta, que posiblemente sería la misma plataforma, pero no enfocaríamos el problema a si tienes que pagar por PayPal o tienes que tener una cuenta de email, sino lo enfocaríamos a eso, sería, lo dábamos por superado y entenderíamos que estamos dentro de Filmin, pero que la mayoría de este país no conoce qué es Filmin, o no conoce incluso lo que es Google Play. Entonces, que como sabíamos que nuestro público mayoritario estaba ahí y digamos que sabíamos que el interés por ver a la madre del artista estaba ahí, es decir, porque los gafapastas íbamos a criticar, nuestro acercamiento a Carmine iba a ser distinto, ¿no? Entonces, un poco por eso. Y respecto al mundo nuestro, lo mismo, que nosotros sabíamos que teníamos un público afín, porque estaba ahí claro en las redes, de fans que había, de seguidores en Twitter, de todo, que lo que querían era reírse 10 minutos y mandarle la última ocurrencia a su colega. Pero no teníamos claro que esa gente pudiésemos arrastrarla a llevarla al cine. A ver un producto, primero a gastarse el dinero, porque esto es gratis. Y segundo, en vez de 5 o 8 minutos, que estuviese 80. Entonces son pantallas, o sea, cada pantalla tiene un público para mí completamente distinto y unos hábitos de consumo completamente distintos. Cada cosa tienes que utilizarlo para... Es decir, que donde está realmente ahora el dinero sigue siendo el cine. Es el que, ¿por qué? Porque el cine vale 8 euros y te puede dejar al final del camino, te puede dejar limpios 3. Son 3 euros. En internet estás pagando 3 y al final del camino te van a quedar 80 céntimos. En el DVD, aunque estés pagando 9 o 10 o 8, al final digamos de todo, con la distribución, los gastos, etcétera, te van a quedar 1,5. Es decir, que ¿qué es lo que pasa? Que si apuestas por el cine y tu sala está vacía, te has gastado un montón de dinero y estás perdiendo dinero. No lo ganas, sino que lo pierdes. En el caso de la distribución online, no cuesta. Igual todo lo que viene son prácticamente ingresos. Pero me estoy yendo un poco de lo del público, pero bueno, de lo donde está. Yo creo que Nacho Vigalondo comentaba que cuando salieron con Extraterrestre, que era una peli de bajo presupuesto rodada en una casa con un comando tal, tal, pues él hizo de su propio community manager y las redes ardían. Y estaba todos los gafapastas de este país estaban deseando ver la peli. La realidad es que eso hace que además se anime la distribuidora, salga también con 80 copias, se gaste 300.000 euros en copias y publicidad y se dan un tortazo tremendo, es decir, una media de menos de 500 euros por sala. Y a esa gente que estaba ahí, yo quiero verla, qué pasa y tal, no ha respondido, las expectativas no se han cumplido y has perdido un montón de dinero, pero un montón, mucho. Si hubieses hecho un estreno simultáneo, digamos un modelo Carmina, por decir algo, en el que sales en 20 salas para tener presencia en el cine y sales en internet, posiblemente hubiese, esos 30,000 euros, 40,000 euros que hemos visto de Carmina existirían para Extraterrestre también. Y posiblemente también en DVD, en vez de digamos haber vendido 1,000 copias, pues hubiesen podido al mismo tiempo vender 20,000 con un precio más bajo, menos cuánto tal. Y al final de la ecuación es, con una salida gastándote el dinero, tengo deudas por valor de 250,000, con una salida, vamos a decirlo, low cost, tengo ingresos por valor de 25,000. Aquí estás apostando. Si te sale bien, puedes ganar dinero. Ya vemos que cada vez la apuesta es más arriesgada porque pues precisamente eso, los hábitos están cambiando y la gente le cuesta mucho ir al cine. Y va, cuando le dicen en su trabajo, sus compañeros de trabajo o su red, digamos, al final la red social en la que se mueve, que tiene que ir a verla. Y son pocos las pelis que va a ir a ver al año, a cabo del año. Antes íbamos al cine una o dos veces a la semana y ahora vamos una o dos veces al año. Y no hay que engañarse, que es así. Y sin embargo, en internet consumimos más audiovisual que nunca. Perdona, para acabar, Breaking Bad... Breaking Bad, todos los medios hablan y resulta que aquí todavía no ha salido la serie, o sea, al final de la peli, y está en todos los medios. Y bueno, pues todo eso significa que si está en los medios de comunicación y hay periodistas hablando de ello, es porque hay una masa de gente que ya la ha visto en internet. No me refiero a piratería, sino que el consumo ahora mismo
lo haces en el salón de tu casa con tu tele grande o con tu pantalla grande, pero no en el cine. Yo te quería preguntar, porque creo que el caso de Paco León es como muy concreto y difícilmente extrapolable a otras películas que, uh-huh. que vayas a hacer o que estemos haciendo. Por ejemplo, ¿cómo lo hacéis en los estrenos estos multiplataforma con la ley de cine, que te obliga a 3 meses de ventana, o nos obliga, antes de hacer cualquier otra explotación? Entonces, no, ya sabéis que no vais a optar nunca a ninguna ayuda del ICA, por ejemplo, o no las... Porque bueno, yo he estrenado ahora una película con ayuda del ICA, bueno, ahora, que pasa el tiempo muy rápido. Se llama Ali, de Paco Baños, y lo que hicimos fue hacer un estreno técnico 4 meses antes. O sea, la estrenamos en octubre, 4 meses antes de la fecha hicimos un estreno, y luego, y fue el que declaramos en el ICA y todo, y luego hicimos un reestreno 4 meses después, con todo al mismo tiempo. Y luego con el tema de las televisiones, ¿tú crees que esto en otras películas podrás conseguirlo? El hecho de haber... Porque tú cuando firmas con Plus, lo que has conseguido tú es un milagro. Normalmente es imposible, porque te bloquean mucho. O sacar el DVD antes que la emisión de Televisión Española en el contrato, normalmente te lo bloquean. Te pongo el ejemplo de Ali. Ali la estrenamos en... Uy, no me acuerdo. Bueno. Estrenamos en mayo, creo. ¿Mayo? Y en junio tenía ya los derechos Canal Plus. Pero los derechos de pay-per-view. ¿Vale? ¿Por qué? O sea, una vez más, como habíamos preestrenado y habíamos cumplido ya las condiciones previas, a Canal Plus le dice, oye, estreno la peli y al mes la tienes. Joder, cojonudo. ¿No? Y lo que te dice Canal Plus, oye, ¿y no se va a molestar nadie? Y dice, bueno, tú no te preocupes por eso, pero yo te lo doy antes. Y les parece un negocio estupendo. Lo que no te va a permitir Canal Plus es que lo hagas cuando les toca a ellos. Es decir, si ellos han esperado los 3-4 meses y quieres que siga estando en esto, te van a decir no. ¿Sabes? Pero si tú lo que haces es acortar todo el periodo y todo el plazo, sí te lo dejan. Sí, pero no, lo que no te dejará es compartir otras plataformas, por ejemplo, ¿no? Cuando estás en el periodo del Canal Plus... Pero digamos, pero sí, en el periodo de Canal Plus está bloqueado todo, pues, claro. Que al final tardas casi un año en poder poner en filming la película. No, pues la pones antes. Antes del Plus. Claro, antes del Plus tú lo que haces es como el DVD. Tú puedes explotar el DVD antes que Canal Plus. Entonces ahí es donde metes la explotación de Internet. Lo que pasa es que cuando entra Canal Plus tienes que cortar. Lo que pasa es que tú, que ahí se trata, es como todo. Hablas con las plataformas y le dices, oye, vamos a tener 2 meses, punto. Y que si con una película pequeña normalmente dice, vale, sé que lo que haga las 2 primeras semanas es lo que vale, el resto va a ser peanuts. Volviendo un poco al tema de la distribución vía DCP, comentabas de lo de poder hacer un DCP en casa. Evidentemente ahora es muy muy, muy fácil y hacer distribución de Blu-ray. Entiendo que si distribuís en Blu-ray no puedes optar a IK, pues los estrenos tienen que ser un DCP o un 35. Y entiendo que si haces un DCP tienes que pagar un VPF, que al final la producción física del DCP vale una miseria. Puedes hacerlo, como dices tú, en casa, pero si pasas por un integrador, y entiendo que si vas a cadenas grandes tienes que acabar yendo allí. Lo digo por las últimas películas en las que he trabajado yo, el problema del coste de distribución no está en hacer físicamente las copias, sino en pagar a este integrador, pues no sé cuánto está ahora, unos 600 euros. 700. Pero los... Perdón. No, la duda es cómo lidiar con eso, pues si haces una película pequeña y vas a salir con 80 copias, solo ese coste de VPF se desmadra muchísimo. Es decir, la única manera de lidiar con eso es no pagarlo. Es decir, no lo pagas en dos sentidos. Uno, porque hay, es decir, las grandes cadenas son las que tienen el VPF, que es, decir, que a mí me parece una cosa tremenda que nosotros seamos los que tengamos que pagar su negocio, pero hay muchas salas que no la tienen. Entonces, es decir, cuando digo no pagarlo, es decir, bueno, pues sé que a estas salas no puedo, es decir,
Tú piensas que todas las grandes, digamos, redes de exhibición tienen, digamos, salas en centros comerciales, no sé cómo tal, que a lo mejor no es el tipo de salas que tú necesitas. Si las necesitas, págalas. Pero si lo vas a pagar es porque realmente crees que te va a generar beneficio estar en esa sala. Es decir, que en el ideal de la sala de Yelmo en Madrid hizo 6.000 y tengo que pagar 700, ¿dónde hay que firmar? O si hace 3.000, ¿no? Es decir, en un fin de semana. Pero es tú el que tienes que decir. Si Yelmo te la pide para su sala en donde sea, pues a lo mejor eres tú el que le dices no, porque me va a costar 700 y vamos a ingresar 300. Pero mi pregunta iba más en la línea de decir, ¿tú crees que ahora es viable hacer una película y distribuirla solo en salas que no tengan VPF, por ejemplo? Depende de la peli. Que sí que hay. Con Ali, vuelvo a decir, una peli más estándar de 1.200.000 de presupuesto, con Verónica Forqué, Nadia de Santiago, tal. Nosotros solo pagamos VPF de dos salas, de las 40 que ha estado, porque eran las dos que creíamos que teníamos que estar, porque era en Madrid, porque era en Barcelona, porque era tal. El resto son salas, porque sé que la peli, la meta en la sala que la meta, no va a funcionar. A mí me encanta la peli y es buenísima, pero no es, es decir, la gente no está yendo a ver ese tipo de pelis. Entonces, no, es decir, prefiero ir a Blu-ray a una sala de autor del centro de ciudad que ir en DCP pagando 700 euros. Así que decir, el VPF al final te lo cobra Allianz o te lo cobra que hacer unos americanos, que tú, que decir, cuando digo que no lo pagas, las cosas hay que pagarlas si tú estás de acuerdo con ello. Que si vas a hacer un uso, pues lo pagas. Pero que realmente, digamos, es que si tú le estás pagando, no le estás pagando a Yelmo, le estás pagando a unos señores que hacen su negocio a costa de un modelo que se permite, no sé por qué, pero bueno, está ahí. Y de cara a lo del ICA, estamos, es decir, yo entiendo, insisto un poco con lo del principio, que el low cost es por debajo de los 600.000 y que estás fuera de las ayudas del ICA. Si estás dentro de las ayudas del ICA, ya está. No, que hay más. No, espontáneo, no, espontáneo. Anava a demanar-vos un aplaudiment, sisplau, per l'Àlvaro. Gràcies, Àlvaro. Moltes gràcies.